Ser Interactivo Prebásica. Objetivo: símbolos patrios, Honduras, sus límites y fronteras. Letrilandia, consonante P. Mundo de las matemáticas, número 14. Expresión cultural, folclore y tradiciones. Competencias a lograr. Reconoce los símbolos patrios y demuestra respeto por ellos. Identifica las costas y fronteras de Honduras. Desarrollar habilidades con los dedos. Trazo y sonido de letras. Cantar, trazar y conocer los números. Expresión cultural, folclore y tradiciones. Áreas de desarrollo. Desarrollo personal y social. Desarrollo de la comunicación y representación. Relación con el entorno. Aquí estamos de nuevo, niños y niñas, padres, madres de familia, tutores y comunidad educativa, agradecidos con Dios por la oportunidad de nuevos aprendizajes. Soy el profesor Edwin Josué Turcios Quiñones, el docente que compartirá con ustedes este interesante taller interactivo. El taller lleva por nombre ¡Conozcamos Honduras! Les invito a hacer un recorrido por lugares fantásticos de nuestro país. Vamos a reforzar los conocimientos que su maestra o maestro está compartiendo cada semana con ustedes acerca de nuestro país, Honduras. También identificaremos símbolos nacionales y Honduras, sus límites y fronteras. Vamos a jugar siguiendo reglas establecidas y desarrollando actividades, utilizando los recursos disponibles en casa. Disfrutaremos aprendiendo nuevos saberes. Iniciamos el taller narrando una pequeña historia sobre el valor del civismo. El abuelo Pepe vivía en un pueblo cercano a una gran ciudad. Él pasaba sentado frente a su ventana. Al pasar, los niños se burlaban de él por ser mayor de edad, sin pensar que el abuelo gozaba de conocimiento y mucha experiencia. Raúl, uno de los niños, un día se acercó al abuelo Pepe y tuvieron una plática muy agradable y desde ese día se hicieron grandes amigos. El abuelo quiso darle un regalo a Saúl. Le entregó un libro con letras doradas y juntos leyeron el hermoso libro que iniciaba con la frase: los niños son la esperanza del mañana. Le dijo: tenemos que tener en cuenta el civismo. Saúl preguntó: ¿cómo podemos hacerlo? Muy sencillo, le dijo el abuelo Pepe. Te voy a dar unos ejemplos. Convivir en paz y armonía. No ensuciar las calles. Relacionarse con los demás en forma respetuosa. Y defender la patria. Y respetar los símbolos. Símbolos patrios. Eso es lo que llamamos civismo. Es un valor muy importante que se cultiva en el hogar y la familia. Hoy conversaremos sobre los símbolos patrios. ¿Ustedes los conocen? ¡Ay, muy bien! ¿Saben que entre los símbolos mayores tenemos la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional de Honduras? Y entre los símbolos menores tenemos la flor nacional, que es la orquídea, el ave nacional es la guara, el mamífero nacional es el venado cola blanca, el árbol nacional es el pino y el mapa nacional de Honduras. Conversaremos cómo debe ser nuestra postura cuando se entona el himno nacional. Cuando estamos frente a la bandera nacional, se debe hacer el saludo colocando la mano derecha sobre el pecho en posición firme. Estamos iniciando el mes patrio. En este periodo hay muchas fiestas escolares. Por ejemplo, el 1 de septiembre es el Día de la Bandera Nacional, que consta de 3 franjas horizontales,
la superior y la inferior de color azul turquesa y la franja del centro color blanco. Y dentro de ella hay 5 estrellas azul turquesa. Ahora vamos a escuchar el coro del himno nacional de Honduras. Tu bandera es un lampo de cielo. Por un bloque de nieve cruzado y se ven en su fondo sagrado 5 estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso con sus ondas bravías escuda, de un volcán tras la cima desnuda. Hay un astro de nítida luz. Les invito a la mesa de trabajo. Vamos a elaborar la bandera nacional de Honduras. ¿Qué necesitamos? Una hoja de papel bond blanca y 2 rectángulos de papel color azul turquesa y 5 estrellas. ¿Cómo lo haremos? Bien, primero vamos a pegar en la hoja de papel blanco la franja de color azul turquesa en la parte superior. Muy bien. Luego vamos a pegar la otra franja de azul turquesa en la parte inferior. ¡Mira! Nuestra bandera nacional tiene 2 colores, azul y blanco, y tiene 3 franjas, 2 azul turquesa y una blanca en el centro. Ahora vamos a pegar 5 estrellas en la parte blanca. Las 5 estrellas representan los 5 países de Centroamérica. Mira, vamos a pegar la del centro, que es donde nosotros vivimos, Honduras. Esa estrella representa nuestro país, Honduras. Vamos a pegar las otras. Mira, qué bonito nos está quedando. Excelente. Pide ayuda a tu mamá, a tu papá o a la persona que te acompaña ahí en casa que te ayude a elaborar la bandera de Honduras. Bien, muy bien, excelente. Dile a tus padres que coloque la bandera en un lugar visible. ¡Que viva Honduras! Seguimos conociendo Honduras, país maravilloso con sus límites y fronteras. ¿Saben que Honduras tiene como límites geográficos al norte con el Océano Atlántico, al sur con la República de El Salvador y el Golfo de Fonseca, que comparte con Nicaragua y El Salvador, al este con Nicaragua y al sur oeste con El Salvador y al oeste con Guatemala? Nuestro país tiene una división política de 18 departamentos. ¿Cuáles son? Francisco Morazán, Atlántida, Choluteca, Colón, Comayagua, Copán, Cortés, El Paraíso, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Lloro y Valle. ¿En qué departamento vives con tu familia? ¿Sabes? Yo vivo en el departamento del Paraíso. ¡Muy bien! ¿Qué tal, niños y niñas? ¿Qué les parece si escuchamos una linda canción de la letra P
acompañada de imágenes que colocaré conforme vayamos cantando. ¿Iniciamos? ¡Bien! Niños quieren conocer la letra P. P como pato, P como pez, P como payaso, P como pan, P como pingüino, P como palmera, P como piña, P como puerto. ¡Qué rápido, verdad! ¡Eso fue fantástico! ¿Ustedes saben cómo suena la letra P mayúscula y la P minúscula? Escuchen cómo suena. ¿Otra vez? ¡Muy bien! ¡Eso es! Su sonido es parecido como cuando explota una burbuja. Ahora vamos a mencionar qué palabras inician con la letra P mayúscula. Recuerden que se usa para nombres propios, como Paula, Pascual, Pablo, Pedro, Paola, Patricia, Priscila y Paul. También existen palabras que inician con la letra P minúscula. Por ejemplo, papá, panqueque, Pepe, papa, pan, payaso, papaya, palo, pato y pez. ¡Excelente! Les invito a la mesa de trabajo, donde haremos los trazos de la letra P. Primero, voy a vertir aserrín sobre una hoja de papel. Mira, lo esparcimos. Y voy a hacer la letra P mayúscula. Partimos de un punto con una línea vertical de arriba hacia abajo. Luego, trazamos una línea curva cerrada de izquierda a derecha, llegando a la mitad de la línea vertical. ¡Mira! Y esta es la letra P mayúscula. Partimos de un punto con una línea vertical y luego una línea curva cerrada. Vamos a esparcir el aserrín y vamos a hacer el trazo de la P minúscula. Partimos de un punto con una línea vertical de arriba hacia abajo. Luego hacemos una línea curva de izquierda a derecha. ¡Mira! Y nos quedó la letra P minúscula. Otra vez, partimos de un punto con una línea vertical de arriba hacia abajo. Y luego hacemos una línea curva cerrada de izquierda a derecha. Bien, ahora vamos a decorar la letra P. Mira, aquí ya tengo la letra P en una hoja de papel. ¿Qué necesitamos para decorarla? Papel crepé y pegamento. Vamos a decorarla con la técnica del retorcido. Empezamos y retorcemos el papel. Muy bien, yo sé que tú lo estás haciendo muy bonito ahí en casa. Vamos a empezar a decorar la letra P mayúscula. Bien, vamos a colocar pegamento. Mira, el trazo con una línea vertical de arriba hacia abajo. Línea vertical de arriba hacia abajo. Pegamos en el centro. Excelente.
con ayuda de una tijera vamos a cortar. Ahora vamos a pegar línea curva. Mira, una línea curva. Excelente. Pegamos. Y cortamos. Muy bien, ya decoramos la letra P mayúscula. Ahora decoraremos la P minúscula, siempre con la técnica del retorcido. Mira. Padre de familia, es importante que el niño realice estas actividades. Muy bien, ahora vamos a colocar pegamento. Partimos de un punto de arriba hacia abajo. Otra vez, partimos de un punto de arriba hacia abajo con una línea vertical. Colocamos en el centro y cortamos. Excelente, ahora vamos a hacer el círculo. Mira. Partimos de un punto con una línea cerrada. Otra vez. De un punto con una línea cerrada. Excelente. Vamos a pegar. ¡Mira! ¡Qué bonito nos quedó! Padre de familia, es importante que el niño coloque su trabajo en un lugar visible. Hoy aprenderemos juntos el número 14, jugando a la rayuela. ¿Qué necesitamos? Pide a papá, a mamá o a la persona que te acompaña, a esa que te cuida con amor y cariño en casa, que dibuje una rayuela en el suelo. Cada casilla tiene que tener desde el número 1 al número 14. Necesitamos un dado también. Vamos a empezar a jugar. Mira, primero lanzaré el dado. Lo lanzo. ¡Ay, otra vez! No cayó en la casilla. ¡Bien! Cayó en la casilla número 1. Aquí está escasa, así que no nos vamos a parar sobre esa casilla. Vamos a saltar al número 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y llegué a la ranita. Ahora lo vamos a hacer de mayor a menor. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, recojo el dado, 1 y bien, llegué al final. Ay, estoy cansado, pero el objetivo es que te diviertas ahí en casa con tu familia. Ahora realizaremos el trazo del número 14. ¿Qué necesitamos? Una hoja de papel y aserrín. Tú puedes utilizar
chingaste café, arena, tierra, el material que tengas ahí en casa. Mira, vamos a esparcir el aserrín por la hoja de papel. El número 14 se compone con el número 1. ¡Mira! El número 1. ¡Muy bien! Y a la par del 1, el número 4. ¡Excelente! Y este es el número 14. El número 1 y a la par el número 4. ¡Muy bien! Hemos aprendido a hacer el trazo del número 14. Les invito a hacer una pulsera. ¿Qué necesitamos? Bien, mira, yo tengo aquí pedazos de pajilla. Tú puedes utilizar semillas, puedes utilizar coditos, puedes utilizar tapones, chapas, conchas, lo que tengas ahí en casa. Vamos a necesitar lana y vamos a ocupar la tijera. ¿Cómo lo haremos? Bien, vamos a ensartar los pedazos de pajilla. Mira, uno, dos, uy, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pide ayuda a la persona que te acompaña. Nueve, diez, ¿cuántos llevamos? Muy bien, diez, once, doce, trece, catorce. ¡Mira! ¡Qué montón! ¡14! Ahora vamos a hacerle un nudo. Tú puedes hacerle una pulsera a la persona que te acompaña. Mira, la colocamos. ¡Ay, a mí no me queda porque mi mano es muy grande! Pero a ti te va a quedar muy bonita. Mira, puede hacer muchas pulseras para regalárselas a tu familia. ¡Qué bonita actividad! ¡Excelente! ¡Continuamos aprendiendo! Hoy vamos a conversar sobre el folclore y tradiciones de Honduras. ¿Saben que las tradiciones de nuestro país encierran varias cosas? Entre ellas, las danzas, la artesanía, las comidas, el vestuario y los dialectos. Hoy disfrutaremos de una linda danza folclórica llamada El Gavilán. Antes de iniciar a bailar esta danza, les comentaré donde los bailadores representan un gavilán, una gallina y una pollita. Durante el baile, el gavilán trata de robarse a la pollita, pero la gallina no la deja. La danza fue recopilada por Rafael Manzanares Aguilar en el caserío del Chiquicaste, municipio de Danlí, departamento de El Paraíso. Thank you.
padres de familia, encargados y tutores, docentes, educadores y educandos. Hemos llegado al final del taller. Se les invita a seguir la transmisión durante toda la semana. Recuerden dejar que el niño y la niña pregunte, que se lleve el mejor recuerdo. ¡Tu apoyo! ¿Recuerdan las medidas de bioseguridad? Como ser la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos frecuentemente, el uso de gel antibacterial, no salir de casa a menos que sea muy urgente. Recordemos los materiales para el próximo taller: páginas de papel, crayolas, elementos naturales, palillos de dientes, cartón. ¡No olvides! ¡Te queremos estudiando!